Históricamente, el sentimiento de pertenencia que el ser humano experimenta por la Tierra ha provocado grandes conflictos. Basta recordar que una de las causas de la Revolución Mexicana de 1910 fue la concentración de grandes extensiones de tierra en unas cuantas manos. La inconformidad se hizo patente con la consigna Tierra y Libertad, que indica el lazo entrañable que el ser humano tiene con la tierra, el cual lo impulsa a defenderla. Como resultado de esta disputa, el 6 de enero de 1915, el presidente Venustiano Carranza promulgó la Ley Agraria, inspirada en las ideas del caudillo Emiliano Zapata, iniciando así el reparto agrario. El desorden y la falta de órganos jurisdiccionales especializados dio origen a nuevos problemas, generando con ello incertidumbre en la tenencia de la tierra, así como rezago en la entrega de la superficie a los núcleos solicitantes. Con la reforma al artículo 27 constitucional, efectuada en el año 1992, el Poder Legislativo tuvo la intención de salvaguardar los derechos de la clase campesina, así como al restituir sus tierras a los pobladores originales, es decir, a los descendientes de aquellas comunidades que poseían la superficie antes de la colonia. Así, se promulgó la Ley Agraria y se instauraron los tribunales agrarios como órganos dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus resoluciones. Los tribunales agrarios estamos conformados por un tribunal superior y 56 tribunales unitarios distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Ichile 23 habob hob ok meyaha tom tribunale hachno shimbal ok beti el vistuno bing shul sik ushman ichta lum wak asho tumetune ok ok siku meyakil 800 mil kum elal expedientes kutalut aik 94.88% titulaka lek amchaho hachku kima kun sik ol ken ile le mayok ave kun sik meyaho kukak ubikop ton uyolo beya la lajabe kuje el manal 51 mil asuntos. La trascendencia de nuestra materia se explica por sí sola, ya que dentro del territorio nacional existen cerca de 32.000 núcleos agrarios, que ocupan más de 101 millones de hectáreas, lo que representa el 51% del territorio nacional, superficie en la que habitan más de 5 millones de sujetos agrarios. Y pan tribunales agrarios no chigua y pan práctica en principio de oralidad. No neki un guan interesados maquitocan nochi un pampanomanahuisqui pan un juicio guan nochiguas, la hueli san y casea audiencia, nochiguas iscapan, quentlamatiquitocan, maca maguescawi cuac no te maca son sentencia. Tibuch usbamel zambatuscopique, chapach tic shuk chanuntasatic tic usishkuyalic, tibuch otic oisbalamilique. Me mueve chuque, su escoltatic y un procurado de agraria. Hecho ti magistrado se tique, canmesc elic teme su chapic discopique, y un mupersuc chich chapanelic. En aras de garantizar a los pueblos indígenas el más amplio acceso a la justicia agraria, estos pueden llevar sus juicios en su propia lengua, a través de un intérprete especializado en materia judicial, sin costo para los justiciables. Llevar la justicia agraria hasta los rincones más alejados de nuestro país es una importante tarea de los tribunales agrarios, para lo cual contamos con programas de justicia itinerante que consisten en que el personal de la institución, en coordinación con la Procuraduría Agraria, se traslade a las regiones más apartadas para desarrollar el procedimiento sin que los justiciables tengan que acudir a la sede del tribunal. Esto ha permitido a los campesinos agilizar trámites, ahorrar tiempo y dinero. Meje da zaga shiai, yahoi, magizofo hanara ofo hinte gihuti, abuneje, harabuhan gosti, yahmunzan hoi, getsurahai, da zaga hiandi yabu, da zaga hiandi terin pefi, ne pento ranzoho, tata yapa. Kinin mapaks nanin, shlmatakush nanin, liwun naktsamano gintaskurken, lalatikwa kanaskay nampotun, daks nagmashkiya kwenta el. La del chato con la chipotun amati chal chali, su culo maclama, mactanuma o mac gitaskut. La chtum nakamashal a paxien, la chancho, la chiscuin, ni tica mlak macau, bactana calimoconia, la del chatico, la tamanina, la casquin, stamactai. Nos distinguimos como una institución autónoma, sólida y socialmente útil, identificándonos
como una experimentada y eficiente comunidad de servidores públicos que estamos unidos en el objetivo común de lograr la mayor eficacia y certidumbre en la impartición de la justicia agraria. Orgullosos de nuestro pasado, conscientes de nuestro presente y de cara hacia el futuro, los tribunales agrarios continuaremos procurando en todo tiempo el bienestar de la clase campesina, base del desarrollo de nuestro país, con plena vocación de servicio y entrega en este compromiso que se llama México.